Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I would do it for you. You're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. I will do it for you. Baby, I'm not moving on. I'll love you long after you're gone. For you. You will never sleep alone. I'll love you long after you're gone. And long after you're gone, gone, gone. You're my backbone. You're my cornerstone. You're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart. You're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating for you. El Capitán América en My Hero Academia capítulo 4, combates en equipo. Peter, saliendo de su casa y se empieza a columpiar revisando su teléfono y ve abajo a un estudiante de su clase y se deja caer al lado Mina, se asusta al verlo y le da un golpe en la cabeza a Peter. Sobándose es dolio Mina, oh lo siento es que apareciste de repente y me asuste le soba el chichón de la cabeza en verdad lo siento mucho lo ve del rostro. Tú eres Peter ¿cierto? Peter. Si soy Peter Parker lo dice rascándose la nuca y ve su reloj demonios ya es muy tarde llegaremos tarde toma de la cintura a Mina, salta y se columpia hasta llegar a la puerta de entrada donde deja a Mina sonrojada que se adelante después camina hasta quedar frente de su salón y suspira ok Peter tú puedes ya has pasado por muchas cosas antes si se puede. Abre la puerta y ve a Bakugo sujetado por Kirishima Kirishima, lo siento Bakugo está enfadado por lo de ayer en la práctica. Peter. Oh cierto creo que será mejor no acercarme a Bakugo por hoy o tal vez nunca se va a sentar Bakugo, en su mente, matar a Parker y a Deku. Peter, se sienta de la ventana y en su mente, desde que llegue ninguna pista de los seis siniestros eso sí me preocupa, Midoriya. Oh Peter-san no vi cuando entraste. Uraraka, Peter-san de Kukun ya me hablo sobre tu cosa y eres increíble. Peter, ¿eh? Bueno gracias pero ustedes no se quedan atrás sus poderes son alucinantes en verdad en su mente. El poder de Uraraka es increíble pero el de Midoriya me recuerda un poco a Ul pero qué bueno que no pierde el control y lo único verde es su cabello jefe. De pronto suena una voz de fuera del salón Olmi. Yo estoy. Entra Laura entrando como una persona normal todos se emocionarían como en la serie original Peter. En su mente. Eso es una entrada a nivel Thor. Olmi. Bueno esto es lo que haremos saca dos fichas y las muestra Bakugo, en su mente y con una mirada psicópata, entrenamiento, Midoriya, en su mente y asustado, de combate. All Might, bueno presiona un botón busquen su número, por cierto joven Peter no recibimos su diseño del traje así que el sastre hizo este saque un maletín, lo hable y se lo muestra a Peter Peter, ve el traje Iron Spider de Ultimate Spider-Man la serie pero de tela y en su mente, ¿qué es esto? No es por ser grosero pero no lo necesito lo dice mientras se quita la corbata Midoriya. ¿A qué te refieres Peter? Peter, lo que trato de decir es los yo abajo salta por la ventana All Might, en su mente, ¿eso está permitido? Ok luego de que se cambien, júntense en el Groundeta luego de esperar como en la serie empezarían a salir los chicos y las chicas todos se ven bien ve que faltan Peter y Midoriya y en su mente signo de interrogación abierta ¿dónde estarán esos dos? Se oyen unos pasos y salen Midoriya y Peter, que este tendría el traje de Spider-Man PS4 Midoriya, ve el traje de Peter wow Peter tu traje está genial, Peter, gracias el tuyo está igual de increíble pero, ¿por qué parece un conejo? Midoriya, eso es un pequeño secreto mío, Uraraka, oh Deku, Peter, Midoriya y Peter,
o Laudara. Ambos se sorprenden al verla con su traje y se tapan la nariz Uraraka, rascándose la nuca. Realmente esos trajes van con ustedes. Debería haber escrito lo que quería él. Mío acabó un traje ajustado es vergonzoso. Peter y Midoriya. Tapándose la nariz volteando a otro lado está genial tu traje Uraraka. Todo seguiría como en la serie original All Might. Equipo Zeyao y Orozumono y Peter Parker. Comienza el primer duelo del equipo de ella con un Midoriya asustado por ver a Bakugo con cara de asesino observándolo fijamente. Peter lo ve y le da una palmada en la espalda. Tranquilo amigo, todo saldrá bien. Midoriya, no lo sé, no quiero que pase lo mismo que en el examen y no sé si todos me vean como un héroe. Peter, escucha de dónde vengo, yo detengo a cualquier tipo de psicópata y gracias a un cascarrabias la mitad de mi ciudad me cree una amenaza, pero eso no me afecta, yo no lo hago para que me lo agradezcan, lo hago para protegerlos y lo haré hasta mi último respiro y todo lo aprendí de mi tío Ben que lamentablemente por mi culpa ya no está, este empezaría a soltar algunas lágrimas, todo estará bien, choquen los puños y este se iría con los demás secándose discretamente las lágrimas y a Orozu, lo ve, ¿estás bien Peter? Peter, ¿eh? Sí, solo algunos recuerdos es todo. Yaoi Orozu, buen sermón a Midoriya Peter, ¿me escuchaste? Yaoi Orozu, por accidente lamento lo de tu tío Ben, en serio lamento tu pérdida, en serio Peter, no te preocupes, ve la pantalla o el combate está por comenzar en su mente. Buena suerte a los dos, el combate sería igual que en la serie incluyendo cuando Bakugo hace explotar uno de sus guantes de granada haciendo una gran explosión, ¿eso está en las reglas? All Might, joven Bakugo, si haces otra vez eso parale la pelea y tu equipo será descalificado en ese mismo momento, oíste Bakugo, ignorándolo el combate continúa, primero te mataré a ti y después el siguiente será ese insecto de Parker. Va a por Midoriya todos, ven a Peter, cruzado de brazos. ¿Qué? Signo de exclamación, todo seguirá como en la serie incluyendo cuando Bakugo y Midoriya chocan sus puños usando sus poderes haciendo explotar el techo del lugar Peter. Oh demonios, se lo tomaron muy en serio Nina, si eso pasa cuando se enfrentan dos bombas nucleares en un lugar tan debilitado. Peter, recuerda el gran golpe de Midoriya en el examen de inglés o creo que si tienes razón se rasca la nuca después de llevar a Midoriya a la enfermería seguirían los combates de los demás tranquilamente hasta llegar el punto donde se enfrentarían los equipos Feige siendo el equipo C sería los villanos y Yaoi Orozu estaría reforzando la puerta con tubos de acero pegando los telarañas. Yaoi Orozu, esto debe bastar hasta que se acabe el tiempo. Peter, Yaoi Orozu, tú quedaré aquí, yo saldré y los distraeré el tiempo necesario. Yaoi Orozu, no creo que sea necesario Peter, esto los mantendrá fuera el tiempo suficiente. Peter, tal vez pero aún no sabemos qué poderes tienen, pueden tener super fuerza y la verdad no creo que All Might nos lo diga, se quita un disparador, toma la muñeca de Yaoi Orozu y se lo coloca delicadamente, úsalo si llegan solo presiona con los dedos de en medio y apunta hacia ellos y listo, se acerca a la ventana. Yaoi Orozu, espera, no tenemos un plan Peter, yo tengo un plan, atacar. Salta por la ventana y con la ayuda de una red entraría dos pisos abajo. Algo similar a Spider-Man de regreso a casa, continuemos. Caminar y Hiro, se sorprenderían al verlo entrar así, el aquí. Peter, no saben que para entrar se toca el timbre, se lanza a atacar los Caminari. Esto lo debe de detener. Electrocuta el suelo Peter. O salta y su mano se pega en el techo evitando la electricidad, porque se me hace tan familiar. Con una red le detiene las manos a Caminari, mi turno baja y sujeta a Caminari como una araña a una mosca. Hiro, activa su cosa y hace grandes ondas de sonido. Peter y Caminari, abren bien los ojos o no, ambos salen volando por la ventana. Peter, sosteniéndose de la pared y sujetando a Caminari con una red en la espalda, eso no lo esperaba, cuelga a Caminari de un poste, tú no te muevas de aquí, hace una gran resoltera y entra por la misma ventana. Hola Hiro, ¿tú otra vez? ¿Qué hiciste con Caminari? Peter, tranquila, él está bien y bien, continuamos. Hiro, activa su cosa y Peter, en su mente, lo tengo, saca dos pequeños pedazos de vibranium y se los pega en los oídos gracias chalaba por Hiro. Hiro, en su mente, ¿no funciona? Peter, con una red tapa las botas de Hiro y le tapa la boca con una red, se quita el vibranium, no te sientas mal, ni siquiera yo puedo detenerme, sujeta las manos con redes, nos vemos, sube escalando el edificio por fuera hasta llegar con Yaoi Orozu. Hola, Yaoi Orozu, se sorprende y lanza mucha red a Peter, sujetado como una oruga de pies a cuello, que okay, yo tuve la culpa. Yaoi Orozu, oh lo siento Peter, suena una alarma anunciando que el tiempo ha terminado. All Might, los villanos ganan. Yaoi Orozu, abraza a Peter si ganamos. Peter, sí. Yaoi Orozu, se sonrojaría y soltaría a Peter. Oh no, cae al suelo. ¿Una ayudita? Después de eso All Might, estuvieron increíbles chicos y no tuvimos ningún lastimado aparte del joven Midoriya y Uraraka que vomitó un poco.
Uraraka, con una cara cómica, lo siento. Peter, le da unas pequeñas en la espalda a Olmi. Bueno, tengo que ir a mostrarle los resultados a Midori y a ustedes se irán a cambiar y Aizawa los estará esperando en su aura. Comienza a correr a máxima velocidad Kaminari. Olmi es genial. Peter, en su mente, ¿por qué se iría tan rápido? En el salón de clases al día siguiente, al ver que Midori ya entra al salón de clases, casi todos irían a hablar un poco con el Peter. En su mente y con una gota de sudor, hay demasiada gente. Yao Yorozu, Peter-san. Peter, sale de sus pensamientos. Yao Yorozu, ¿qué pasa? Yao Yorozu, solo te quería preguntar. No he entendido muy bien tu cosa, Peter. O bueno, es algo difícil de explicar, pero puedo hacer lo mismo que una araña. Más explícito, tenga super fuerza, agilidad, el poder de escalar cualquier superficie y algo que ya hemos sentido ahora unido. Yao Yorozu, ya veo a Aizawa. Entra y todos se sientan muy bien. Aún no he visto el entrenamiento con Olmi, así que no hay mucho de qué hablar. Se pone serio excepto por una cosa importante. Todos en su mente y algo asustados. ¿Qué será? ¿Algún examen? Aizawa, los representantes de la clase. Todos, por fin algo normal. Todos levantan sus manos. Lida, se levanta. Silencio. Ser representante es una gran responsabilidad y también un gran honor. Tsuyu, Lida tiene razón, además no nos conocemos muy bien. Pero, Lida, si nos permite Aizawa, sensei, ¿podríamos hacer una votación como en los años de elecciones? Aizawa, no, me importa, solo que sea antes de que termine la clase. Lo dice mientras se coloca su bolsa de dormir y se tira al suelo. Lida, muy bien, los estudiantes harían lo que dijo este después de algunos minutos. Aizawa, muy bien, ya que terminaron hay que ver quiénes son los representantes de la clase. Lida, enojado, demonios, ningún voto para mí, pensé que ya me los habría ganado. Midoriya, pensé que votarías por ti o algo así. Tsuyu, es un poco raro que no lo hicieras. Jero Peter, ve la lista, 4 votos. Bakugo, ¿qué demonios, quién votó por el insecto de Parker? Cero, es mejor que votar por ti. Bakugo, ¿qué dijiste? Mina, en su mente, sería un problema si se entera. Aizawa, muy bien, los representantes de la clase son Peter Parker y el subrepresentante será Yao Yorozu Momo. Bueno, eso es todo, ahora salgan a su almuerzo. Más tarde Peter, se sienta con Uraraka, Midori y Lida y comienza a comer. Lida, lo ve que está muy tranquilo, ¿no estás preocupado? Peter, ¿a qué te refieres? Lida, ¿no sientes presión por el cargo de representante de la clase? Peter, la verdad, ya hice algo similar. Recuerda cuando di a clase en la mansión de los X-Men mientras se limpia un poco la boca con un servilleta. Lida, sonríe un poco, por eso voté por ti. Peter, ¿con qué fuiste? Tú ríe un poco, te lo agradezco, pero me tendré que... Empieza a sonar una alarma. ¿Qué está pasando? Lida, eso significa que alguien invadió el terreno de la escuela. Peter, entonces a la salida de emergencia. Van hacia allá y ve a los demás estudiantes corriendo hacia la salida alto. Los demás estudiantes lo ignoran y pasan gracias sentido arácnido. Los dice mientras está pegado en el techo. Ve a Midori, Lida y Uraraka que están entre la multitud y los saca con redes. Me encontraron los 6 siniestros. Ve que se trata de la prensa y con una gota de sudor. ¿En serio? Debo hacer que lo vean. Ve a los alrededores y ve que puede llamar la atención desde arriba de la puerta y comienza a caminar hasta llegar a la puerta. Oiga. Suspira y con su disparador hace la espida y señal llamando la atención a los demás. Tranquilos, no estamos en un zoológico y tampoco somos animales, solo se trata de la prensa, no se tienen que preocupar, hay que demostrar que somos héroes de verdad y no hay que tener miedo. Todos se calman y regresan a sus salones. Lida, gran discurso Peter. Peter, gracias, y eso que no lo pensé. Ríe un poco rascándose la nuca. Muy bien, vamos, aún tengo hambre. Fin del capítulo 4. Bueno, si les gustó denle like y suscríbanse si quieren ver más. Despide en un mundo de héroes. Bueno, hasta la próxima.